Okay, engine stop. ATA at a descent. Out control, both. Traemos un caso que ocurrió no muy lejos de nosotros. Seguro que nuestros amigos que nos acompañan hoy aquí y que se encuentran a la vez que nos escuchan, vigilando los cielos, han tenido que pasar sí o sí por el aeropuerto valenciano de Manises, a 20 minutos de donde nos encontramos. Y es que ese fue el lugar protagonista de la historia que ahora nos sigue. Pues ahora hablaremos de todo un hito de la ufología mundial. Les hablo de la única vez que un ovni hizo aterrizar de emergencia a todo un avión de pasajeros. Ahora recordaremos el caso Manises. Piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada enfocaba con su supercarabel de la compañía TAE ya desaparecida la pista del aeropuerto suizo de Salzburgo un 11 de noviembre de 1979. Su vuelo, el JK-297, destino final del viaje, Tenerife. Aunque primeramente deberían hacer una escala técnica en el aeropuerto de Mallorca. A bordo, 109 personas. En principio, para Francisco Javier, tripulación y los 109 pasajeros, un vuelo más, del que no se podía sospechar lo que en unas horas ocurriría. La buena visibilidad, sin ninguna nube, ni turbulencias, hicieron que el supercarabel tomara tierra sin ningún problema en el aeropuerto de Mallorca. Después de repostar, procedieron a despegar para ahora sí tomar rumbo a Tenerife. Lo que no sabía nadie de los que viajaban en ese avión es que estaban en el llamado Triángulo del Silencio, un lugar donde venían ocurriendo cosas inverosímiles. Luminares en los cielos, multitud de testigos, pescadores, por ejemplo, habitantes de las islas. Todos venían siendo testigos en los últimos años de sucesos imposibles. Esa misma noche, Joan Coll, un habitante de Mallorca, alguien quien se consideraba sensitivo, intuyendo quizás que algo extraño iba a ocurrir, llama a un amigo suyo, fotógrafo, para que le acompañara al mar a contemplar lo insólito. Pepe Climent, el fotógrafo, lo acompañó, para después de ver estupefacto cómo el mar comenzaba a hervir, teniendo como una luz roja que saliendo de las aguas se quedó suspendida en el aire por un momento. Instante que aprovechó Pepe Climent para disparar su cámara réflex varias veces y conseguir la única foto pública del OVNI de Manises, la cual fue publicada en todos los diarios de la prensa española al día siguiente. Instantes después, esa misma luz se fue hacia el supercarabel TAE 297, que acababa de despegar rumbo a Tenerife desde el aeropuerto de Mallorca. Francisco Javier Lerdo de Tejada observó rápidamente la luz, considerándola extraña y por eso no dudó en establecer comunicación con el radar de Barcelona, el cual cubría toda la zona de Levante.
297, dígame. Confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. 297, recibido, gracias. Sí, sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Tras esta primera conversación, lo normal, hay que comprobar si el radar de Barcelona era incapaz de recoger el eco de ese misterioso punto. El radar pregunta si no es un error de percepción del piloto, pero Francisco, ya ha llamado a las azafatas y juntos, toda la tripulación coinciden, incrédulos de lo que están viendo. Vuelve a tomar conversación. Lo que están escuchando son las conversaciones grabadas, originales, que mantuvieron esa noche entre piloto, torre de Valencia y torre de control de Barcelona. Y te agradezco, a ver si te me confirma las luces, ¿están en el mar o están en el aire? ¿Me repite, por favor? El avión es un tráfico y está aproximadamente en nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Barcelona, está 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede hacer ese tráfico? Va 297. ¿Me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. La incapacidad de ver el objeto en los radares, junto a la imitación de movimientos que realizaba el extraño objeto, cada vez que ascendía o bajaba el supercarabel de la TAI, hizo que Francisco Lerdo de Tejada decidiera rápidamente y por seguridad de las 109 personas que plácidamente viajaban, realizar un aterrizaje imprevisto y de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises. SAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, SAE 297, he incrementado el rate de ascenso a la actividad a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. TAE 297, recibida. TAE 297... El objeto comienza a aumentar las maniobras imposibles, típicas de estos casos. Esto pone aún más nervioso a la tripulación del TAE 297. Entonces, a petición de torre de control, el piloto acepta la ayuda del Ministerio de Defensa. 297, pase a frecuencia 1-3-3-6-5. 3-3-6-5, TAE 297. 297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Si ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Que si es posible, sin información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido, nosotros hemos puesto el primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 de nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Rumbo Valencia ahora, TAE 297. En ese mismo instante, suena Scramble en la base aérea militar de los Llanos de Albacete.
El piloto que se despierta a esa hora es Fernando Cámara. El avión de la TAE, como oiremos ahora en el último audio de conversaciones entre torres de control y avión, rebasa la luz conforme entra en Valencia. Una luz que deja de perseguir y que parece saber que el avión va a aterrizar en Manises y que, por lo tanto, y mostrando un comportamiento inteligente, se detiene o parece viajar ya más despacio, aproximándose al aeropuerto valenciano. Gracias a Rosario Fuentes, presidenta de la Asociación de Ufología de Manises, podemos escuchar el audio de uno de los taxistas que esa noche esperaba en la puerta del aeropuerto y que presenció el espectáculo de luces y alboroto de esa increíble noche. Pedimos disculpas por el audio, por haber sido grabado en un bar. En la parada de los taxis y vimos los correr, parece que se hace de día, pero aquello fue un segundo, eso que uno mueve la cabeza y de momento se fumó todo. Y al día siguiente empezaron a hablar el jefe del aeropuerto, que no me acuerdo cómo se llamaba, y nos estuvieron explicando que de Albacete salieron unos cazas o unos Mirage o unos sí, no sé sí. qué clase de aviones. Y que nada más, no te puedo decir nada más que lo que yo vi. En el siguiente audio, también os pido, amigos, que prestéis atención a las conversaciones que mantienen entre Torre de Control y Aeropuerto de Manises. Llegando ya a decir, muy excitados ya, que pueden observar el objeto con sus prismáticos. Va a continuación ese audio. Oye, mira a ver si en radar veis alguna cosa al sur oeste de Ibiza. Está a 63 millas en el Royal 142 del borde Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado. Y entonces pues ha preferido tomar tierra y continuar volando con este señor, ¿no? De acuerdo, a Valencia, ¿qué hora más o menos? ¿Pasa de la Carabel de Palma a Eco Golf de Golf Charlie Trey Oscar? Oscar, vale. Estima a los... en 8 minutos. 8 minutos, vale, pásamelo ya. Pásamelo. ¿Para qué nivel lo quieres? Presente para 150. Vale. Inicialmente descienda a nivel 250. Ok, vengo a 0 a 250 con el tráfico a la vista, lo estoy rebasando ahora, está a menos de media milla. Oye, ¿tale? ¿A qué distancia estás de Valencia? 65 millas. 35? 65, 6, 4 horas. Ah, vale, muchas gracias. Nosotros estamos ahora a 20 de espantos y no vemos nada aquí. Sí, ahora lo tenemos debajo de estas, son todas las hojas y nos sigue. Ahora ha bajado, lo llevamos antes a nuestra izquierda, hacia unas 5 o 6 millas y luego nos está siguiendo. Vamos, son todas las hojas que ahora tenemos debajo y nos sigue. Vale, vale. Cabe 297, persona. Adelante, vamos a ver para 297. ¿Sigue viendo el tráfico? Es afirmativo, está bajando ahora más y lo tenemos detrás nuestra, a nuestra izquierda. ¿Qué ha pasado con el hombre este? Pues nada, que está aquí a 20 millas de baliza y que... ¿Continúa con el objeto? Que continúa con las dos luces rojas a la izquierda. ¿Continúa? Y es verdad, que lo estamos viendo con los prismáticos, ¿eh? ¿Y lo veis vosotros? Que no, cachote, que tiene un tío al lado. ¿Que tiene un tío al lado? Sí, le damos a la base y ganamos la presencia, marcha, ¿no? Pero bien, sí. Vamos a ver el mirage ahora. A ver si sale el mirage. Hostia. Pero... A ver si sale. Vale, corto, exacto. Vale. Ten cuidado que no hay mal en Valencia. Oye, ¿dónde está el Unimar 801? El 801 en Víctor 1. Oye, otra cosa, esta S está contigo, tú debes tener radar ahora. Sí, sí. ¿Qué quieres? Está a 20, 19 millas de Valencia, sí. En el radial 120, 125. Oye, ¿el puntito ese que le sigue lo debes tener radar o no? No, 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 es imposible, no lo hemos podido ver. Así se ha visto, sí que se ha visto un poquito ahí con los climáticos, sí. ¿Lo habéis visto? Sí, sí, con los climáticos se le dio a la terraza y se le... Sí, oye, el Unimar, que este hubiese sido la solución para que lo viera por el radar que yo a bordo. ¿El Unimar 801 de indicaciones? Acaba de pasar Víctor 1 ahora. ¿Víctor 1 ya para abajo? Sí. Bueno, pues pásaselo a... ¿No te has llamado aquí? No, 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 no. No te has llamado, vale. Oye, ¿qué? Estoy metido en la semana, ¿eh? Espérate, que está llamando a Madrid, espérate. Oye, ¿qué pasa con el TAE?
está perdiendo combustible aquí en la baliza y ya se quedará aquí de momento. ¿Y le continúa el objeto detrás? Sí, exactamente a las 22:22 dejó de perseguirlo, o sea, prácticamente sobre la baliza de Valencia. Y como decíamos, en esos momentos ya Fernando Cámara estaba en el aire rumbo a Valencia, en lo que añadiría más leña a este suceso ya de por sí extraordinario. Lo que oyen a continuación son el testimonio de Cámara, un comandante experto de aviación militar, un testimonio del que estuvimos privados muchos años hasta que recientemente los militares desclasificaron el expediente. Vamos a escuchar este testimonio que hemos rescatado de una entrevista en Telemadrid realizada por Javier Sierra, al avezado piloto, pidiendo disculpas también por la claridad del sonido. Yo fui el que estaba durmiendo como un bendito en lo que le ocurría estas cosas al comandante Lerdo de Tejada, porque nosotros en Albacete estábamos en situación de 5 minutos durante el día y 15 minutos durante la noche. 15 minutos es que desde que te tocan una sirena, que es el scramble, en 15 minutos tienes que estar en el aire. Cuando te toca un scramble, tú te coges, te subas al avión, despegas, y entonces te da el control militar de la defensa, te da un rumbo y unos datos para que te dirijas hacia un sitio. Y entonces me dirigieron hacia Valencia, pero no me dirigieron hacia un blanco determinado, porque verdaderamente no lo tenían en el radar. Te subes al avión, te quitas las legañas, pones en marcha el motor y despegas. Entonces, inmediatamente después del despliegue pasas al control militar de la defensa, y entonces fue el que me dijo pues que en vez de darme los datos típicos de un scramble, que es un vector, una altura y una velocidad a la que tienes que ir, dije, mira, vamos aquí hacia Valencia, vete hacia Valencia. Y yo, estaba ahí al lado, sabíamos cómo se iba. Sube a una altura cómoda, te voy a explicar lo que ha ocurrido. Entonces me empezó a explicar un poco qué es lo que había ocurrido. Dice, vamos a ir para allá, porque han decidido, bueno, pues mandar un caza para ver si ve algo de esto que parece ser que están viendo desde tierra. Pues hay una luz o algo que está en la vertical del campo y otra hacia la zona del puerto. Eso es lo que me comentaron, que había esto y tal. Entonces me dirigí allí hacia Valencia, subí a una altura de crucero cómoda, para nosotros pues eran 35.000 pies, una velocidad de 0.9 de Mach, que es un crucero económico, y entonces, bueno, pues es una comprobación del avión, radar, misiles, etcétera y tal, que todo funcionaba perfectamente, y Albacete está muy cerca de Valencia, aproximadamente pues en 8 o 10 minutos, ¿me entiende? Ya estaba sobre la vertical de Valencia. Antes de llegar, con el alcance radar que nosotros teníamos de unas 35 millas efectivos, 50 millas, ¿sabes? Empecé a barrer la zona aquella y no se veía nada. Ya me imaginaba porque de hecho no veían nada en los radares de la defensa. Entonces, pues estuve por allí dando una vuelta, me fui a ver una luz que veía hacia el sur, volví, eso no es, tal, está fijo, pues esas cosas. Hasta que decidí pues descender un poco a un nivel más bajo, me bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia, a esa altura, 20.000 pies, sí vi lo que parecía una luz roja en lo que me parecía encima más o menos de la pista. Una luz roja fija, encima de momento, rara, tal, y acercándome y tal. Entonces yo se lo comenté y dije, pues sí, sí, eso es lo que están viendo, una luz roja y tal. No, era dos veces y media la velocidad del sonido. Entonces, seguía a la misma velocidad, 0.9, toda vez que para pasar la velocidad del sonido, pues hay que reunir unas condiciones especiales para que no provocar el ban que no afecte a la población. O sea, ahí llegué hacia donde, digamos, hacia Valencia, y claro, es que se tarda más en contar de lo que es. Y entonces yo estaba viendo esa luz, pero en el radar no veía nada, llevaba conectados los misiles infrarrojos. Entonces, por ver si daba también, no daba ninguna señal infrarroja. Como me parecía que estaba muy cerca, sobre todo porque el control de la defensa estaba en contacto con la base y ellos estaban viendo la luz en la vertical. Yo la veía yendo a 20.000 pies, podía estar como unos 19.000, 18.000 pies, un punto por debajo
de mí y delante. Esto es, yo pienso que este punto es uno de los puntos que a este caso se le dio luego más importancia, sobre todo por los investigadores de estas cosas, que tenías la luz vista desde dos puntos de vista diferentes. Una, de los de abajo, que lo veían en la vertical, y yo que lo veía por delante y un poquito por debajo. Porque si no, una luz te puede estar a 30 millas, a 50 millas, es muy grande, muy enseguida pasé Valencia. Y yo seguía viendo la luz delante. Entonces digo, oye, que yo la luz la sigo viendo ahí delante. Dice, no, los de abajo dicen que ya se ha ido delante de ti, que la luz va delante de ti. Entonces ya, saliendo íbamos como rumbo hacia Zaragoza, Teruel, en esa dirección yo venía del mar, y entonces le pedí permiso al control para ponerme en supersónico para ver si me acercaba. Me autorizaron y entonces pues aceleré aproximadamente a 1.5, 1.6 de la velocidad del sonido. Pues me acuerdo de esto porque a 1.4 entraba una sobrevelocidad del motor y tal. Y entonces ahí instantáneamente, prácticamente, porque la luz había cambiado de color. La luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca justo cuando iba a llegar a Valencia. En lo que yo calculo que estaría unas 4 o 5 millas de ese objeto, que lo veían los de abajo en la vertical y que yo lo veía adelante por la distancia que yo estaba de Valencia, entonces me empezaba en la radio, me empezó a entrar una señal como si fuese una sirena, que es una señal que nosotros identificamos casi como una señal de emergencia. Es un es como una baliza de emergencia. Es una baliza de emergencia que, como llevas en las radios puestas a la escucha un canal de guardia, entonces yo se lo comenté al del control y digo, mira, yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia. Pero al mismo tiempo que esa baliza de emergencia se metía en la radio, entonces en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos, me indicaba que me estaba iluminando una señal electromagnética, una señal radar. El detector este que llevaba este avión, que supongo que ya estaba mejorado y supongo que ya no será secreto el que llevaba entonces, porque eran unos temas secretos de estos, él tenía para decirte si lo que te estaba iluminando era un misil de, o un radar de onda continua, que es normalmente el que detrás de ese radar se va un misil, ¿entiendes? O uno de vigilancia que te va dando a ratos. Bueno, han pasado muchos años y lo que te puedo decir, yo no sé si aquello sería una nave humana o no humana, pues, pero que desde luego eran unas cosas que al cabo del tiempo no tienen una explicación de algún aparato que tecnológicamente ahora existiese, y han pasado pues 25 años. Mira, yo nunca me he comido el coco de decir una nave no era una nave, era una cosa. Desde luego, han dicho muchas cosas de lo que podía ser eso. Desde luego, aquello parecía que tenía una cierta inteligencia, porque jugaba conmigo más de lo que yo podía ir en contra de él, de esos dos bichos. Y después me decían, bueno, pues a lo mejor un avión Steel o un avión de estos y tal. No, aquello se veía a la vista y en cambio, a diferencia de lo de México, no se veía ni en el radar ni en el radar. Es verdad que luego salieron distintas teorías, que si las chimeneas, de escombreras, bueno, todas teorías que se empezaron a especular con ellas mucho antes de que cámara empezar a dar su testimonio al estar en la reserva y poder darlo, y se desclasificara el expediente Manises, se desclasificó en 1994. Cabe recordar, para los que nos están oyendo ahora mismo ahí abajo, que para que se ambienten un poco, que esa luz tendría que haber pasado por aquí, muy cerquita. Seguro que si tuviéramos una máquina del tiempo que nos pudiera traer a esa fecha, ese 11 de noviembre de 79... podríamos verlo, ¿no? Esa luz moviendo. Porque hemos tenido la oportunidad recientemente, sabiendo la gente, compañeros, amigos que con los que hemos podido compartir pues, una comida en este caso,
salió un caso, un testimonio de alguien que nos dijo de que había sido testigo de esa luz pasando cuando lo estaba persiguiendo el caza. Era de Chiva, una población muy cercana, en la trayectoria que precisamente cámara en la que iba siguiendo al OVNI hacia Zaragoza, que es donde dejó de seguirlo. Y bueno, dice que fue espectacular, ¿no? No quiso dar su nombre, intenté buscar ese testimonio, grabar ese testimonio, pero no quería, como lo que pasa en estos casos, en el caso OVNI, tan tendente a la ridiculización, ¿no?, por parte de mucha gente, pues la gente, pues respetablemente, pues no quería dar su nombre, pero lo digo, el testimonio, no digo de quién. Cabe recordar también de que, bueno, causó un revuelo tremendo, que no haber sido por el aterrizaje de emergencia de ese avión con 109 pasajeros en el aeropuerto de Manises, hubiera pasado desapercibido como tantos otros que luego se han ido desclasificando y se han ido dando a conocer a la opinión pública. ¿Qué pasó aquí? Pues que, claro, era imposible de esconder. Sí que se escondió la parte de la persecución del caza, que, como te decía antes, se reveló por parte de Fernando Cámara posteriormente, pero sí que produjo un hecho curioso que añade aún más en ese caso como algo extraordinario e inédito en la ufología mundial, que es que en 1980 el diputado socialista Enrique Mújica pidió una explicación en el Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, añade aún más, ¿no?, que por supuesto no fue contestada, ¿no?, por el propio gobierno, que yo creo que, lejos de quizá esconder estos casos, andan tan perdidos que bueno, que les resulta también algo un tanto embarazoso el tener que dar explicaciones de algo que no tienen explicación, ¿no? ¿Cómo de cara a la opinión pública se justifica que un objeto no identificado ha violado el espacio aéreo de ese país, ¿no? Entonces yo creo que bueno, por ahí van, por esos derroteros, ¿no? Pueden ir las historias, lejos de a lo mejor de teorías ya más conspiranoicas y más de alto secreto, que también lo puede haber, por supuesto, quién sabe, ¿no? Te siguen sucediendo el caso OVNI. Se siguen interceptando. Recientemente el ejército mexicano de aviación publicó unas imágenes donde se encontraron con una flotilla de ovnis mientras iban paseando con los cazas. Fue muy, la verdad que muy nombrado. Salió a nivel mundial, en todas las televisiones. Pero seguimos con la misma perplejidad, ¿no? Que sean civilizaciones de otros lugares, ya hemos sabido también ahora, pues cuando Rubén, astrónomo, nos informaba y nos decía que, bueno, que es insalvable con la tecnología que tenemos. Oye, no, es decir, con la tecnología que tenemos, pero si somos un tanto decir, bueno, dar la casualidad, que no sería tanta casualidad por las probabilidades que daría el universo de que una civilización fuera avanzada, pues en una dimensión temporal de, ponle, 100.000 años. Sí. No podrían haber ¿no? Lo que hoy se teoriza desde las teoría cuántica y todo esto, pues que ellos pudieran haberlo puesto en prueba, ¿no? Sigue el misterio. Bueno, vamos a pasar a la siguiente entrevista con la que también vamos a poder charlar un poquito de este caso, porque es presidente de la Sociedad Ufológica de Manises. Y tras haber relatado el espectacular caso Manises, vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, quien está al otro lado del teléfono. Rosario Fuentes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues mira, aquí estamos aquí en el mirador del Garbí, aquí en Valencia. Ya se ha dado un poquito de fresquito. Uh-huh. Aquí ve la luna de sangre, el eclipse de la luna. Uh-huh. Porque antes de nada,
Bueno, darte las gracias por atendernos también a estas horas, como Rubén también nos atendió, que estaba de vacaciones. Darte las gracias por esto. Sigues despierta y muy bien acompañada y también vigilando los cielos desde un bonito paraje, en busca de que se pueda aparecer lo insólito, ¿no es así? Exacto, sí. Cuéntanos un poco dónde estás, en el paraje de El Garbí. Estamos aquí en El Garbí, sí, está muy, muy bonito, ha venido muchísima gente, lo que pasa es que han ido todos, entonces estamos aquí nosotros y unos cuantos más por ahí fuera, pero por aquí por este lado, por la derecha, pero bueno, hay como muy poquita gente ya, o sea, se ha quedado muy tranquilo esto. Muy bien, muy bien. Antes de entrar en materia, Rosario, déjame que te presente a la audiencia primero. Tu nombre es Rosario Fuentes Liébana, eres de Manises y presidenta de la Asociación Ufológica, que digo yo que de menudo pueblo y con qué nombre para ser presidenta de su asociación de ufología. ¿No, Rosario? Sí. Ser presidenta de la Asociación Ufológica de Manises. Sí, sí. ¿Qué te ha parecido, qué te pareció en su momento el caso Manises, de gran impacto, no solamente para la población, sino para la comunidad y para la nación también? ¿Qué crees tú que se apareció en esa noche del 79? Yo esa noche, pues la verdad no lo vi, pero claro, pasó Manises, el Hotel Azapata, mi hermana trabajaba allí, le llamaban el Hotel del Ruido, porque claro, se ve que se oyó allí, como estuvieron un rato la luz, las iluminarias allí en el aeropuerto, parece ser. Y no te puedo decir mucho, lo que es, claro, como si de Manises, pues el caso además es muy muy importante, ha salido también hasta con el Congreso de los Diputados, porque claro, que un avión de 109 pasajeros tenga que aterrizar de emergencia, claro. Es embarazoso. Fue embarazoso, pues, en su claro momento sí, para el Ministerio de Defensa, como tantos otros casos, pero que, claro, imposible de ocultar en ese momento por la repercusión que tenía. Claro, ¿cómo callas a 109 personas? Tripulación sí que la puedes callar, como se ha callado tantas veces, pero 109 personas que te aterricen de emergencia un día que no hay ninguna condición climática adversa ni nada por el estilo, pues es complicado. Exacto, el clima era buenísimo, el cielo fenomenal, o sea, más o menos es lo mismo que vosotros. Conozco a gente que tuvo la experiencia de verlo, o experiencia de estar allí trabajando, ¿sabes? Pero yo realmente no lo he visto. Porque lo que pasa es que estos temas me interesan, sí. Hemos puesto el audio que tuviste la gentileza de podernos ofrecer, el audio del taxista. Sí, Ramón. De que con tu concesión y tu permiso lo habíamos puesto. Y bueno, claro, extrañeza ante todo, como yo también pude conocer hace poquito, una persona que había sido testigo del momento en el que el caza persigue al objeto volante no identificado a la altura de Chiva, ¿no? Ya cuando iba en dirección Zaragoza. Y que, bueno, me lo describió como algo espeluznante, ¿no? No quería nombrarlo mucho, de hecho no quiso darme su testimonio ni que yo le pudiera grabar. Bueno, fue algo espectacular, pero aquí no solamente has venido para hablarnos de este caso, porque tú, Rosario, sí que tuviste otra experiencia, creo que posterior a ese año 79, donde sí que te voy a pedir que nos la cuentes, pues, de una manera un poco ordenada para que nos pongamos en contexto. Y nos expliques un poquito, Rosario, explícanos, ¿qué experiencia tuviste? De acuerdo. Pues en la fecha en esa época del 70 y pico, 78, 79, pues había muchas luminarias. Te recuerdo que estaba la base militar en Manises, que ahora no está. Correcto, ¿sabes? Sí. Entonces, en aquella época estaba la base militar. Y la verdad que sí que se veían muchas luminarias en Manises. Unas iban hacia Paterna, otras hacia Escobar de Champiñón o el barrio que yo decía que por allí. Y bueno, en el 82, pues resulta que ese año había muchos apagones en mi barrio y había una luz que se quedaba ahí 2 horas o 3 horas y nada, que se quedaba ahí estática y hacia esa zona. Entonces, pues fuimos allí varias veces. Y bueno, ibas a ver la luz que se mantenía estática. Sí, iba porque yo se iba, quedaba por allí. Entonces fuimos varias veces a la Cueva de Champiñón a ver y no vimos nada. Y pues un domingo que salíamos de la discoteca, creo que era domingo o sábado, pues fuimos
Y bueno, fuimos, era mi novio y yo, en el 82, el 12 de agosto. Y bueno, llegamos al sitio, nos bajamos de la moto, llegamos, es como una montañita que había arriba. Y entonces yo me dirigí hacia a la izquierda, no sé, yo estaba muy concentrada en el cielo, yo quería ver algo, no sé, estaba pidiéndole al cielo ver algo. Bueno, pues resulta que sí que me di cuenta que mi novio por detrás hizo como un amago, como se encogió. Yo pensé que se había tropezado o algo y se dirigió hacia mí. Y bueno, cuando llegó a mí me dijo, ¿no querías ver un ovni? Ven, mira dónde tienes uno. Pero claro, lo dijo un poco alterado, como enfadado, claro, porque él acababa de verlo. Muy bien. Y yo, claro, en sí, pues no llegaba a creerme hasta que él me cogió y me llevó, pero nada, si eran cuatro pasos y mirando de frente. Pues ahí estaba un objeto enorme, de grandes dimensiones, unos 25 o 30 metros. Estaba a mi altura porque yo estaba como más alta. Entonces yo le veía la parte superior, nunca le vi la parte de abajo, porque estaba como inclinado. Porque es Rosario, perdona que te interrumpa. Sí, sí. ¿Ves una luz, como se ha descrito en otros casos, o tú ves un aparato? No, no, es una nave, vista completamente, una nave. A menos de 200 metros o por 200 metros de mí, sí. ¿Discoidal? Forma es redonda, sí. Redonda, discoidal. ¿Y qué detalles observas? Pues la verdad que de primera se siento muchísimo miedo. Pero bueno, me enfrento a ello, me siento en una piedra, mi novio detrás de mí abrazándome, me quedo desafiante mirándola como diciendo tengo que saber, tengo que estar aquí. Bueno, tenía como un tubo, tenía como una cúpula y entre la cúpula y el ala, que era, el ala era muy muy grande, pues tenía como un tubo, que no sé si es que servía para que se abriera la cúpula o algo así. Tenía un símbolo que es parecido a lo que dicen de humo. De humo. Esa H, ¿sabes? Que para los que no conozcan... Es similar, no es igual, pero no es igual, similar, pero en la parte de arriba. ¿Eh? El fenómeno humo fue un fenómeno muy importante aquí en España, de contactismo en los años 60, que luego se ha dado como algo falso, pero que bueno, siempre investigadores de talla en lo ufológico, aunque lo han dicho que era falso, pero parecía haber un pozo de verdad. En todo eso, porque luego en Voroznez, otro caso de la antigua URSS famoso, el aterrizaje de Voroznez, con el que abrieron todos los teletipos del mundo, que luego también se desmintió, aparece esa H también. Es una H con las rayas no paralelas, sino como curvas y perpendicular. Sí, sí, pues algo similar. Y eso lo ves en la panza del objeto. Lo vi en la parte de arriba, en la parte superior, en el ala. En el ala. Pero sí, es que tenía la cúpula y un ala muy grande, circular. Entonces, en el ala vi eso, además vi como una tuerca enorme y remaches. Yo llegué a ver hasta los remaches que tenía. O sea, y están estáticos en el aire. Sí, estaba quieto en unos cables de alta tensión. Era de color cobre, ¿sabes? No era plateado, era de color cobre. Estaba a oscuras porque el 12 de agosto ya empieza el día a hacerse más cortito, que yo por eso estaba tan contenta porque parecía que de noche se podía ver el fenómeno mejor. Y bueno, la verdad que estuve allí, pero yo estaba muerta de miedo, entonces no dije ni mu, porque yo hasta entonces quería contactar con ellos, quería, bueno, y me asusté mucho, entonces mi novio me dijo que si nos íbamos, yo sin decir ni mu, le asentí con la cabeza. Cogimos la moto, no la puso en marcha ni nada, nos bajamos por la cuestecita y cuando ya estábamos retirados la puso en marcha y dejamos al aparato allí. Quisimos ir a la policía, pero bueno, en el 82 no nos había mucho caso y incluso nos preguntarían qué hacíamos ahí a esas horas. Aparte, yo creo que en el 82 y por esas fechas era el Mundial de Fútbol, ¿no? O había terminado, ¿no? Precisamente, ¿no? Puede ser, 12 de agosto. Sí, seguramente, sí. ¿Eh? Estábamos con Naranjito. Lo único redondo que podíamos ver en esos momentos era Naranjito, yo creo, ¿no? Sí. Muy bien. Fue también lo de la empresa de Tous, también ese accidente grande fue ese año. También, qué época. Bueno, yo tengo que comentarte una cosa que no sé si lo sabes, que yo recordé con 44 años otra experiencia que tuve con 2 años y medio en Guadalajara. Cuéntanos. Con unos seres. Entonces, claro, yo con 18 años que me pasó esto, no lo recordaba. ¿Sabes?
No sé si tiene relación, no tiene relación. Yo con esa nave y esa montañita, yo había soñado de pequeña. ¿Había soñado, sabes? Yo. Sí, con que iba yo a esa montaña y veía algo, ¿sabes? Y de pequeño, lo que pasa es que yo recordaba, porque de pequeñita tengo una cicatriz en la pierna, porque vale. Yo estuve con tres seres unas tres horas perdida, según mi madre. Yo no me había perdido, pero bueno, mi madre dice que me había perdido, me estaba buscando y tal. Y bueno, pues estuve tres horas casi con estos seres. Y eso lo recordé con 44 años. Entonces, no sé qué decirte de la experiencia, porque el OVNI lo mismo pudo ser de aquí de la Tierra, los rusos, los americanos, electromagnetismo, no sé, investigaciones de ellos. Ante todo, la sensación de extrañeza, supongo, Rosario, y de miedo también, ¿no? De una intranquilidad, ¿no? ¿Qué sentías en ese momento? Cuando tú ves ese objeto. En ese momento, yo te digo que fue pasar de pedirle al cielo que quería ver algo, y además lo mío era, me gustaba el tema OVNI, es que yo fui allí buscándolo, a cerrarme y decir, jolines, se venía buscándolo y me van a llevar con ellos. El justo era que me llevaran con ellos. Y tenía miedo. La verdad que estuve, sí. Mucho miedo, claro. Mucho miedo, mucho miedo. Cuando vosotros os vais, tanto tu novio como tú, de ese lugar, ¿el objeto sigue parado? ¿Nunca lo ves moverse? Nada, nada. Lo dejamos tal y como lo habíamos encontrado. Tal y como lo habíamos encontrado. No estaba de mano, estaba oscuras, estaba apagado. Tu novio, no tenía ninguna luz. Tu novio de aquella época vivió también la experiencia con extrañeza, con miedo, con una sensación, supongo. Él, si yo me hubiera a lo mejor querido quedar, yo creo que él se hubiera quedado por mí, porque sabía que me interesaba mucho el tema. Pero la verdad, estábamos asustados los dos. Nos cambió un poco la vida a los dos y bueno, no sé si vida después de esto, porque yo cambié mucho. Me cerré, es que de pensar en hacer cosas a vértelo así, me cerré mucho. Estuve casi 2 años o 3 años sin hablar del tema. Claro. Me daba miedo, porque es que era como que yo lo había ido a buscar y lo había encontrado. Entonces, y lo habías encontrado. Y te habías encontrado con lo desconocido, Rosario. Sí, sí, exacto. Pues, Rosario, muchas gracias por habernos atendido en esta noche. Antes una pregunta, ¿cómo habéis visto el eclipse de luna tan maravilloso que hemos tenido? ¿Habéis podido divisarlo bien? Sí, luego te mandaré unas fotos. Ha sido espectacular, ha sido muy bonito, muy bonito. Sobre todo cuando ya se estaba quitando el eclipse. Ha sido precioso. Además, es que desde aquí se ve, tenemos unas vistas estupendas, la verdad que sí. Perfecta, sí, lo supongo. Me han hablado bien de ese paraje, no lo conozco, pero a ver si... Yo la primera vez. Pues a ver si podemos quedar, encontrarnos con vosotros, con vuestros grupos, que la verdad que nos encantó conoceros la última vez en esa alerta OVNI que compartimos. Y bueno, a ver si podemos repetir las experiencias y sobre todo poderos traer, porque también Rosario, te pueden encontrar, os pueden encontrar, sois la Sociedad Ufológica de Manises, por promocionaros un poco para que la gente os pueda conocer. También tenéis un programa de radio, ¿puede ser? ¿Es así? Sí, sí, un programa, Espacio Exterior en Radio Manises. Perfecto, ¿y cuándo emitís? Seguimos emitiendo para septiembre, que empezaremos el 17, pues los martes desde las 9:15 hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche, perfecto. Y luego en Facebook... Y también estarás invitado tú, ¿eh? También te invitaremos. También, por supuesto, también. Por supuesto, ahí a contar y hablar de los misterios, no solamente de los ovnis, porque hay misterios... para dar y vender en este mundo y gracias, pues sí. Gracias que tenemos esos misterios y esa inquietud. Bueno, Rosario Fuentes, muchas gracias por habernos atendido y darte un abrazo y un saludo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer enorme conoceros y porque haces un programa estupendo, lo he estado escuchando y me ha encantado. Y nada, muchísimas gracias a vosotros, Juan. Muy bien. Ya nos vemos, un abrazo. Gracias, un abrazo, Rosario. Venga, hasta luego, buenas noches. Y ahora entramos a otra faceta del fenómeno OVNI. Yo sé que es la parte más polémica. Pues vamos a hablar de las abducciones.
se vienen produciendo quizás desde tiempos inmemoriales. Documentos de estas abducciones tenemos desde la Biblia. Un ejemplo puede ser el famoso carro de fuego que arrebató a Elías. Y es que este era un tema que, se los aseguro, no íbamos a tratar. Fue tras nuestra publicación en redes sociales cuando una seguidora venezolana se puso en contacto con nosotros en un mensaje privado. Desde los años 50, los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un quirófano, donde los supuestos extraterrestres realizan algún experimento e investigación sobre el secuestrado. Un secuestrado que ha sido sacado de su cama mientras dormía. Ha sido sacado en contra de su voluntad. Luego de la experiencia, recuerdos vagos, si acaso, de que algo extraño ocurrió en la noche. Cicatrices tal vez, e incluso implantes descubiertos, implantes de misteriosos objetos. Antonio Villas-Boas, 1957. Travis Walton, en 1977, o el increíble caso de todo un personaje conocido como el del activista socialista, escritor español de historia contemporánea, Pons Prades, que un día reveló que había sido abducido, quedando tan impactado que tuvo que escribirlo en su libro, El mensaje de otros mundos. Los casos más conocidos de los personajes más famosos, más populares. Pero, ¿qué hay de esos casos donde el personaje no es tan popular, no es tan famoso? El caso que viene a continuación responde a un patrón típico en estos casos. El lugar, Venezuela. Comienza este relato de esta persona, que a partir de ahora llamaremos Rosalía, pues no hemos querido revelar su nombre ni el lugar exacto donde ocurrieron estos sucesos en esa Venezuela. Vamos a empezar a oír ese relato que empieza con la voz del propio testigo, del propio protagonista de los sucesos. Que para entonces tenía 14 años, me dijo que tenía una fiesta y que si le podía llevar en la noche a él y a un amigo de él a esa fiesta. Ese fue un día común como cualquier otro. Cuando llegó la hora de llevarles a la fiesta, aproximadamente a las 9 de la noche, hasta ese momento todo iba normal. Los llevé a la fiesta y regreso a mi casa, en donde estaban mi madre y mi hija, que para entonces tenía 9 años. Habló con mi madre de ir a buscar a los chicos a las 2 de la mañana, así que pondría el despertador a la 1:30 de la mañana. Dicho esto, me dirigí a mi habitación, encendí la tele y luego fui a la habitación de mi hija, en donde también miraba la tele. Le di un beso, las buenas noches y nuevamente voy a mi habitación. Programo el despertador, me cambio de ropa y me acuesto a ver TV hasta que me dio sueño por fin y apago la tele. Mi cama está ubicada frente a la puerta de la entrada de mi habitación. Recuerdo que me acosté de frente a esa entrada. Finalmente me dormí. No sé cuánto tiempo llevaba dormida. Cuando desperté, abrí mis ojos
repentinamente y no sé por qué abrí los ojos así si estaba profundamente dormida y al voltear allí estaba él. En todos estos casos, y pido atención a nuestros oyentes, hay detalles como la percepción anómala del tiempo, lapsus, despertares por momentos y vuelta a dormirse. Sensación de familiaridad, como si ya conocieran a esos seres. Él era un ser pequeño, como de 1 metro o 1.10 m de altura. Definitivamente no era humano. Eso lo tengo claro. Su piel era absolutamente blanca, tanto que iluminaba mi habitación, y mi habitación estaba oscura absolutamente. Su cabeza era grande en proporción de su cuerpo. Su boca era pequeña, no tenía labios, más bien parecía una fisura. No tenía nariz, solo 2 pequeños orificios, y sus ojos eran enormes, muy, muy grandes. Eran de forma almendrados, de color azul cielo, no negros como los presentan en la televisión. Tenía cuello delgado, su cuerpo era muy delgado, tenía cabello. ¿Qué te puedo decir? Vestía una especie de traje de cuello mao o cuello alto, muy blanco todo su traje. Él me miraba fijamente, estaba parado a un lado de mi habitación, al lado de mi cama, cerca de mí. Creo que por eso desperté repentinamente. No sentí nada de miedo ni asombro. Era como si ya nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Él no tenía ninguna actitud ni expresión en su rostro. Lo que sí me sorprendió es que yo estaba acostada con la cabeza al lado contrario de mi cama, es decir, en dirección a la puerta de mi habitación. Entonces no sé por qué cerré mis ojos y me dormí nuevamente. Cabeza grande, ojos almendrados, ropa o piel resplandeciente. Y esa sensación de no tener miedo, esa sensación de familiaridad. Vuelvo a abrir mis ojos, pero esta vez lo tengo prácticamente encima de mí. Su rostro está muy cerca del mío y miro sus ojos enormes, muy azules, mirándome. Pero esta vez estoy acostada en mi cama, del lado contrario de como estaba anteriormente. Es como si me hubiesen volteado. Cierro mis ojos nuevamente, me vuelvo a quedar dormida. No sé si me han llevado a alguna parte, lo que sí tengo claro es que me movieron de lugar. Y hablo en plural porque estoy segura que él no estaba solo. Creo que eran 2 o más. No sé qué querían, no sé qué me hicieron, o por lo menos no lo recuerdo. Lo que sí noté son mis nuevos lunares en mis brazos, colocados en grupos de 3, alineados perfectamente. Parecen estrellas por la forma en cómo están ubicados. En mis 2 brazos tengo lunares de nacimiento, pero estos son especiales por la forma como están ubicados y que son nuevos. No los tenía antes de eso, sino que aparecieron a partir de ese momento. Alucinación hipnagógica al despertar bruscamente. No sé, en un despertar tan brusco, en el que pareciera mezclarse el sueño con la realidad. Pero claro, no existiría la señal de esos extraños puntos o lunares que ella relata. Como tantos otros casos que he podido investigar. ¿Somos una siembra de seres de otros mundos? ¿Experimentan con nosotros?
como nosotros experimentamos con monos, ratas u otros animales? No sé, todo parece tan confuso. ¿Seremos, como decía el jesuita Salvador Freixedo, una granja humana? Lo que sí que es cierto es que un gran número de casos de abducción parecen muy reales. Otros no, es verdad. Los sujetos no parecen mentir. Al menos ellos lo viven de una manera muy real, muy vivida. Y créanme que la mayoría no quieren revelar su nombre, pues pierden más que ganan. Si estos seres hicieran experimentos, seguimientos genéticos, como muchos investigadores aseguran, tendrían que realizar esos seguimientos longitudinalmente, en el tiempo, a varios miembros de esa familia. Atentos ahora al último audio, con el que acabaremos, que nos envía Rosalía y que tiene que ver mucho con lo que estoy hablando ahora. Y esto es algo que te voy a contar que le pasó a la cuñada de mi prima hermana. Ella, cuando estaban pequeños, eran niños, son muchos hermanos, son 9 hermanos, vivían en el campo. Y jugaban en el campo, jugaban al escondite, en plena luz del día, eran muy ruidosos, ¿sabes? Ellos eran muy escandalosos, gritaban, se reían, niño al fin. Muy, muy típico de los niños cuando juegan en el campo libremente. Y estaban jugando a las escondidas y se le apareció un personaje de estos de los que hemos estado hablando. Ella lo describe tal cual como lo describí yo, las mismas características. Ella dice que ella no pudo gritar, no pudo hablar, quedó muda, pero no sintió miedo en absoluto. Y él empezó a revisarla como si fuera un médico. ¿Sabes? Como a verle los dientes, revisarla dentro de los oídos, verle los ojos. Él no hablaba, gesticulaba a la boca, pero le hablaba a ella con su mente. Y le decía, ustedes son muy ruidosos, hacen mucho ruido. Y eso ella dice que ella lo recuerda muy vívidamente y muy claramente, porque después de eso, él desapareció simplemente y ella no pudo decir nada, no gritó, no sintió miedo, no, nada de nada, tal cual como me pasó a mí, que yo no sentí miedo y era exactamente con las mismas características que los que se me aparecieron a mí. Y aquí termina el testimonio de Rosalía. Agradecemos primeramente a Rosalía de Venezuela su ofrecimiento y disposición de contarnos esta historia que nos vino a última, casi de rebote, y que decidimos incluirla por parecernos pues muy interesante, ¿no? Luego vinieron y van a venir sucesivas conversaciones también porque los testimonios de los testigos, los protagonistas de casos de abducción, siempre van acompañados de algún trauma vivido y bueno, que a veces puede tener su explicación y se puede entablar esa conversación para poder como mínimo desahogar a la persona, sentirse comprendida, entendida en ese proceso. Yo creo que bueno, como decía ahora en el relato de este caso, pues independientemente, ¿no?, de que el caso pueda ser real, no real, lo que sí que es real es que lo experimentan de esa forma tan vivida, ¿no? Y suponen un trauma, suponen un suceso. A mí me llama mucho la atención esa sensación de familiaridad, ¿no?, que tiene la protagonista, Rosalía, ¿no? Esa sensación de que como que han antes haber hecho experimentos con ella o haber entrado en su cuarto o haberla llevado en algún lugar, ¿no? Famosos son los casos y el fenómeno cuando empezó de la abducción, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, de que empezaron a hacer hipnosis regresivas, ¿no?, y descubrieron
que había muchos casos en Estados Unidos, ¿no? Tal vez demasiados. Es verdad que la hipnosis no asegura ninguna, no tiene ninguna veracidad, porque en la hipnosis el paciente sigue manteniendo la conciencia, sigue manteniendo el control y, por lo tanto, pudiera mentir o fabular. Pero independientemente de que pudiera mentir o fabular, pudiera contar una historia que, almacenada en su subconsciente, él la cree, pero que realmente no ha ocurrido. Ahora bien, tenemos el caso de que estos sucesos, a veces, normalmente, no sé en qué proporción, lo desconozco, vienen acompañados de esas extrañas cicatrices, señales, que claro, descolocan esa hipótesis, ¿no? Porque de ser cierto eso, entonces estaríamos hablando de que es real. Sí que es verdad que tanto como los que practicamos hipnosis y se puede inducir amnesia, se supone que si de esto ser cierto, estos seres sí que tal vez pudieran tener la misma técnica de bloquear los recuerdos, que sí que es verdad también que en hipnosis, aunque se puedan bloquear los recuerdos, en muchos casos y en la mayoría, terminan volviendo a la mente, que es lo que les acaba sucediendo a estas personas. Es decir, pasa el tiempo y empiezan a tener un recuerdo y empiezan a montarlo, y con la ayuda empiezan a recordar ese suceso. Yo sí que creo que puede suceder, puede ocurrir, porque hay otros sucesos, otros protagonistas de estas historias innumerables, que bueno, resulta difícil pensar de que estas personas han podido fabular pero resulta difícil que, por ejemplo, testimonios de pilotos de combate con tantas horas de vuelo, con esa profesionalidad, con esa frialdad, con ese desconocimiento también del fenómeno ovni, que son incrédulos en la mayoría de las veces, son poco dados a la fantasía, te describan esos fenómenos que ellos nunca, nunca dicen que son naves extraterrestres. Ellos nunca van más allá del fenómeno, ¿eh? Porque eso hay que decirlo. Cámara no iba más allá del fenómeno y tantos otros militares que hemos podido oír esos testimonios. Es decir, ellos se quedan con que es una luz, un fenómeno extraño, que imposible, con movimientos imposibles, dado la tecnología de esa época, incluso la de ahora, no digamos la de hace 30 o 40 años, y que bueno, que les deja perplejos y absolutamente desconcertados, ¿no? A partir de ahí, ¿qué son? No lo sabemos. ¿Quién no se quedó maravillado alguna vez contemplando las estrellas, el cosmos, el universo? ¿Quién, mirando su inmensidad, no se preguntó nunca de dónde venimos, quiénes somos, si hay vida cerca de una u otra estrella que en esos momentos observábamos? En la inmensidad del cosmos nos hacemos pequeños, en su infinitud descubrimos nuestra finitud. Pero también nos habremos hecho muchas preguntas más científicas, como ¿cuántas galaxias hay? ¿Qué es un agujero negro? ¿Cómo son las distancias en el universo? Para tratar de contestar estas preguntas, tenemos al otro lado de la línea telefónica a alguien apasionado de estos temas y que nos atiende desde Liverpool en estos momentos. Rubén Ferrer Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Rubén, pues nada, aquí primeramente agradecerte que nos hayas atendido a estas horas de la noche en directo, aunque sé que allí, bueno, es una hora menos, creo, ¿no? Sí, es una hora menos, pero bueno, aquí enseguida la gente se acuesta muy pronto. Estos ingleses no son como los españoles, enseguida hacen vida más bien diurna. Sería como si fuera la una de la mañana, ¿no? A lo mejor aquí en España, ¿no? Exacto. Pues nada, muy agradecidos de que podamos contar con tus conocimientos en astronomía, lo cual es todo un gusto. Y bueno, lo primero es preguntarte si habéis podido ver en plenitud, en totalidad, ese eclipse lunar que hemos podido ver nosotros aquí, si lo habéis podido ver bien desde Liverpool. Aquí estaba totalmente nublado y no ha habido posibilidad ninguna. Me he asomado, he visto un poco el cielo rojizo y tal, pero nada más. No había ninguna posibilidad.
Bueno, pues nada, pues Rubén, vamos a entrar un poquito para nuestros oyentes, ¿no? Porque, como te decía, tenemos un programa que se titula Alerta OVNI, que bueno, es un poquito excusa, ¿no?, para poder adentrarnos en esos misterios, ¿no?, del cosmos. Y vamos a ponernos en situación, a lo mejor a ir de un poquito de lo más pequeño, si hay algo pequeño en el universo, de lo más pequeño a lo más grande, ¿no?, para hablar un poco de ese sistema solar, para empezar hablando, a ver qué podamos saber, por ejemplo, el tamaño de nuestro planeta, si está dentro de los que son más grandes, más, porque, por ejemplo, hoy teníamos alineado a Marte. ¿Es la Tierra más pequeña o más grande que Marte? No, la Tierra es más grande, tiene el radio más o menos es el doble que Marte. Uh-huh. Pero de los planetas del sistema solar, bueno, este los grandes de los digamos que hay como dos tipos, los sólidos, digamos, que son los que están más cerca del Sol, de este sí que somos el más grande, más que Mercurio, Venus y Marte, pero claro, mucho más pequeño que los otros del exterior, pero que Marte sí que somos más grandes. Luego tenemos planetas gigantes, ¿no?, que sobrepasan a la Tierra, como Júpiter, creo, ¿puede ser? Júpiter, Saturno, Urano son planetas mucho más grandes. De hecho, la superficie que podría tener Júpiter pues es de alrededor de 1.300 tierras, o sea, que la superficie de la Tierra. Estoy refiriendo a, imagínate, si eso pudiese ser poblado, que no lo puede ser, las circunstancias actuales, pero que serían como 1.300 continentes de grandes, del tamaño actual, lo que podría suponer ese planeta como Júpiter, o 700 y pico veces como Saturno. Como Saturno, qué barbaridad, ¿no? Empezamos a palpar ya esas distancias, esas magnitudes, ¿no?, que se nos escapan, ¿no?, que estamos acostumbrados a una cierta magnitud, una cierta distancia, pero ahí se nos empiezan a escapar. ¿Qué sabemos del sistema solar, Rubén? Porque precisamente creo que fue ayer, no sé si ayer o antes de ayer, compartimos una publicación en Facebook de que se había hallado, por ejemplo, agua en un lago subterráneo. Creo, no sé si estás al corriente de esta noticia, en Marte, por ejemplo. Ahora había salido, se había descubierto, no sé qué dimensiones, que podemos llegar a encontrar vida, como creo que ya se ha empezado a suponer, en el mismo sistema solar. Yo pienso que está difícil que esto ocurra. No se dan las condiciones tan buenas en el resto de planetas. Sí que estoy al corriente de la noticia, porque sé que el mismo Duque, ministro, que bueno, también era ahora es ministro, pero que sí que sé que está celebrando pues la prueba de existencia de agua en Marte, está muy siguiendo la noticia. Y bien, esto, que haya agua es una posibilidad, o sea, que sí, que nos alegramos de que aparezca, pero de ahí a que aparezca vida es un paso mucho más importante. Aunque sea microscópica, ¿no? Es difícil. Claro, aunque sea microscópica, es que se tienen que dar muchas condiciones y que coincida también la vida en este planeta con la vida en este. Son demasiadas coincidencias para que ocurra a la vez. No es muy poco probable que pudiera ocurrir. Quizás sí que sería mucho más fácil a lo mejor encontrar algún tipo de fósil de vida que haya existido en otra época, pero que coincidamos las dos en la misma etapa vital tan corta, en un periodo tan largo como viven los planetas, es muy difícil. Hubiera sido difícil. Rubén, para empezar a marcar un poquito de esos temas, ¿no?, que parece que los entendemos, ¿no?, pero yo, en mi caso, cuando me puse a investigar un poco, pues realmente me costaba entender, porque por ejemplo, la gravedad, algo que es tan cotidiano, algo que no sabemos que convivimos con ella todos los días, a veces la confundimos, por ejemplo, con el magnetismo y no llegamos a entender realmente, ¿no? Que si pudieras definir la gravedad, ¿cómo la definirías para que lo pudiéramos entender un poco esa fuerza, ¿no? No, es que realmente es un gran enigma que tienen también los propios científicos. ¿Por qué los cuerpos se atraen, ¿no? Solo por la masa, solo por la masa del propio cuerpo que atraiga unos a los otros, eso no se ha determinado. De hecho, fue una de las preguntas que yo también en mi ignorancia le pregunté a mi profesor de facultad cuando estudiaba,
Y me dice, no, es que esto no se sabe, no, no se sabe ni el magnetismo por qué, ni esto por qué, no se ha podido determinar qué es lo que hace que las masas se atraigan unas a otras. Entonces eso es una incógnita que no sé si algún día se podrá... es un fenómeno que por la cual los objetos con masa pues son atraídos entre sí, pero no se sabe por qué. Se puede medir, se puede saber dónde va a estar un objeto pasado un tiempo, dónde con qué fuerza lo va a atraer. Todo eso sí que está muy estudiado, pero por qué, el por qué se atraen no es un, es un enigma, ¿no? Es un misterio. Es decir, podemos saber el cómo, pero no el por qué. No exacto, se sabe. Sabemos cómo se comporta, podemos predecir exactamente la situación que está en un objeto, que está atraído por un cuerpo de tal masa, de esta distancia y tal. Podemos calcular su órbita con muchísima precisión, pero no sabemos por qué se está produciendo esa atracción. Eso no, no lo sabemos. Sin embargo, Rubén, la gravedad es la fuerza que lo mueve todo, ¿no? El universo. Es la fuerza con la que los cuerpos son atraídos y por lo tanto la que hace girar, nos mantiene en órbita, nos mantiene en una situación estable, por ejemplo, con respecto al Sol y con respecto a los otros planetas, y pues, de cierta manera es la que nos mantiene con vida en la Tierra, porque nada más con que estuviésemos unos meses sin bueno, ya aparte de por sí la propia gravedad que nos atrae a la Tierra, ¿no? Pero ya solo con que no hubiera gravedad que nos atrajera al Sol, pues imagínate, saldríamos de la órbita enseguida y enseguida nos quedaríamos heladitos en nada. Exacto. No haría falta las neveras ni... Bueno, a lo mejor tendríamos ventajas de no pasar, no sé vosotros allí, supongo que no tanto, pero aquí en España estamos pasando un verano horrible, ¿no? A lo mejor por unos segundos nos haría... Muy breve. Muy pocos días. Muy bien. Muy pocos días. Rubén, otra pregunta. Vámonos un poquito. Estamos en una galaxia, ¿no? En esa galaxia denominada Vía Láctea. Sí. ¿Cuánto mide esa galaxia? ¿Dónde estamos en esa galaxia? Bueno, pues claro, es que todo depende. La forma de... Es que es tan grande lo que las magnitudes de las que estamos hablando que es difícil de imaginar, ¿no? Pero estamos hablando de un radio de 100.000 años luz, ¿vale? O sea, que lo que tardaría la luz en recorrer de un lado al otro la galaxia, el diámetro, sería entre 100.000 y 180.000 años luz. O sea, eso... Bueno, te puedes hacer una idea de que es muy grande, pero no somos conscientes de lo grande que es, ¿no? Es enorme y bueno, y solo es una galaxia entre los millones y millones de galaxias. Se ha supuesto, Rubén, que las galaxias se supone, porque también pues se supone, ¿no? Las mueve un agujero negro. Por eso tiene esa forma en espiral. En algún caso puede ser, pero no necesariamente. No necesariamente estamos todas girando alrededor de un agujero negro. Hay diferentes situaciones. No siempre es así. Uh-huh. Los agujeros negros, pues hay mucho que estudiar todavía en ellos. No se conoce más que atraen hasta la luz, ¿no? Es lo que siempre hemos oído, que atraen, es una concentración de masa tan grande y tan densa que atrae hasta la propia luz, entonces no deja escapar ni siquiera esta, y por lo tanto pues es como un pozo ahí que se va rellenando constantemente de masa, de toda la masa que va atrayendo alrededor, y por lo tanto cada vez es más denso y cada vez ejerce un campo gravitatorio más grande, ¿no? Claro, yo creo que para entender, Rubén, el agujero negro, tenemos que definir primeramente quizá algo que a lo mejor nos hemos saltado, que es la velocidad de la luz. Para entender... Bueno, ¿qué quieres saber de la velocidad de la luz? Bueno, la velocidad de la luz, que es... ¿cuánto es? Son 300.000 kilómetros por segundo, es lo que la luz en el vacío es lo que
lo que recorre en un segundo 300.000 kilómetros. Entonces, claro, imagínate esa distancia multiplicado por los 100.000 años que te he dicho, lo que tardaría en recorrer de un lado al otro. O sea, no, nosotros, por supuesto, ni vemos lo que está ocurriendo ahora al otro lado de la galaxia, vamos, ni lo veremos en nosotros, ni nuestros hijos, ni siquiera la vida en la Tierra lo va a poder ver. No creo que tengamos esa suerte de poder vivir tanto tiempo. Porque Rubén, cuando observamos las estrellas en una noche clara como la que tenemos hoy aquí en España, repito, esta noche clara, ¿vemos el pasado? Claro, nosotros estamos viendo cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Nosotros estamos viendo, la más cercana sería a 4 años luz, que creo que está Centauri, es lo que ocurrió hace 4 años, es lo que estamos viendo de la estrella más cercana. De ahí en adelante, Sirio, que es una también que se ve muy muy bien, muy fuerte, está a casi 9 años luz, y que estamos viendo lo que ha ocurrido hace 9 años en estos lugares. El mismo Sol son 8 minutos, creo que estamos de lo que ha ocurrido en el Sol, las mantas que están moviéndose, las vemos con 8 minutos de retraso. Es decir, que cuando vemos el Sol de día en esa posición, no es su posición verdadera, es la posición de hace 8 minutos. Corrígeme si me equivoco, Rubén, ¿es así? Exacto. Es así. Tú la ves en este sitio, está 8 minutos la luz que salió de ahí. Sí. Porque luego también otra, porque uno ya se va adentrando, la verdad que es fascinante, porque podríamos estar viendo un universo que ha explotado, por ejemplo, hace unos años. Sí, no, de hecho que no seguro existen. Que muchas de las estrellas esas no existen ya. No existen, no existen y existen otras nuevas en su lugar. O sea, eso, el universo tú estás viendo como un fotograma de una película que además se ha grabado en muchos lugares a la vez. O sea, porque la visión que nosotros tenemos es lo que ha llegado, la luz que ha llegado de diferentes sitios. Pero no sé si me puedo explicar. Quiero decir que como estás en un centro de una esfera, digamos, de luz, tú, a ti te está llegando según por dónde te llega, tú la ves en un momento determinado, pero es una foto fija de lo que ha ocurrido. Quizás lo que está más cercano sí que es más real de lo que está ocurriendo realmente, pero lo más lejano no tiene nada que ver efectivamente con lo que hay en la actualidad. ¿Cuántas estrellas puede tener nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, aproximadamente? Las estrellas, es difícil de estimar porque las previsiones, los cálculos, creo recordar que estaban por los 200, a ver, un momento, para no decir nada, 250.000 millones es lo que estaban más o menos en la Vía Láctea. Es una barbaridad. Claro, entonces, eso entra un poco en lo que vosotros, yo sé que el tema va sobre la posibilidad de vida en otros planetas o tal. Claro, para poder calcular si hay posibilidad o no, pues eso sí que se usa lo que es la ecuación de Drake, que es un astrónomo que ya en el siglo pasado hizo cálculos de el número, según el número de galaxias que hay o según el número de estrellas que tenemos en nuestra propia galaxia, qué posibilidades hay, dada cuántas hay que pueden tener planetas alrededor, de esos planetas cuántos podrían estar en una situación parecida a la Tierra donde el agua pueda estar líquida, y hicieron cálculos y tal. Claro, hay tantas variables ahí que la ecuación de Drake podría variar entre 0 posibilidades, que hay 0 vidas aparte de la nuestra en nuestra galaxia, a 10.000, ¿no? Ese es los diferentes cálculos. Pero bueno, de 0 a 10.000 hay mucha diferencia, pero bueno, por lo menos se ha intentado hacer un modelo de cuáles las posibilidades de que haya otra vida en estos momentos en nuestra Vía Láctea. Porque, Rubén, y eso es, para poder, por ejemplo, supongamos que hay una civilización extraterrestre que nos lleva pues muchos años por delante, ¿no? Que no sería descabellado pensarlo.
Pero claro, tenemos, chocamos contra algo, al menos lo que conocemos o lo que manejamos en nuestra ciencia, de que no hay nada más rápido que la luz. Y en esas distancias se nos antoja difícil de que alguien nos pueda estar visitando. ¿O puede haber algún resquicio en ese tejido espacio-temporal del que hablaba, del que teorizó Einstein? ¿Puede haber algún resquicio, algún atajo, como los agujeros de gusano, como para salvar esa distancia? Los agujeros de gusano, es que yo creo que hay más, es más literatura de lo que es la realidad. No se ha demostrado de que puedan tener esa posibilidad. Es el resquicio que dejan ahí para poder hacer esos viajes interestelares, digamos, de forma rápida. Pero también te digo una cosa, igual que te he explicado, te he contado sobre la ecuación de Drake, también está la conocida paradoja de Fermi, que es muy muy intuitiva, que lo entenderéis fácilmente, y es que, claro, se supone que si hay vida en otros planetas que están también más desarrollados que nosotros, habría una alta probabilidad, ¿vale?, de que ya lo hubiésemos observado, o sea, ya hubiéramos... Entonces, existe la paradoja de decir, ¿cómo puede ser que exista vida y que no hayan contactado directamente o que no haya ninguna evidencia? Yo sé que el programa va de que sí, que se ha visto tal, pero evidencia científica contrastada y tal, no la tenemos. No la Entonces, tenemos. ¿Cómo puede ser que existiendo... habiendo la posibilidad esa de que haya, la paradoja es que no tengamos ninguna evidencia, ¿no? Que eso no tengamos. Es lo que decía Fermi. Sí, son cosas, chocan, y pero bueno, estamos entre eso, entre cero y no sé cuánto eran, y 10.000, ¿no? Seguimos manteniendo esa incertidumbre, ¿no? Al mismo tiempo es fascinante porque ya si haya o no haya vida inteligente para que pueda venir a nosotros... ya es fascinante ver las estrellas y contemplar lo infinito y sus misterios. Claro. Creo que quieren hacerte una pregunta aquí, Álvaro. ¿Te quieres sí, hacer estaba escuchando atentamente estabas diciendo algo de que podrían haber contactado no en el momento presente, sino posiblemente en el pasado, ¿no? Bueno, yo me refería a que... no que hubieran contactado. Yo entiendo que si existe una civilización que es capaz de ponerse en contacto con nosotros, que ya lo habría hecho antes, o lo estaría haciendo ahora, o lo hará en el futuro. Quiero decir, lógicamente, o de otra manera, si nosotros pudiésemos hacer eso, lógicamente lo intentaríamos hacer en otros lugares, y de hecho colonizaríamos el sistema, la Vía Láctea, intentaríamos establecer otros puntos y tal. Y eso, lo que dice Fermi es que la paradoja es que no se ha producido, ¿no? Sería en el pasado, ¿o no? No, yo creo, es que es tan difícil, es que una de los problemas de este tipo de encuentros es que coincidan en el tiempo. Date cuenta que la vida de la galaxia son miles de millones de años, entonces que coincidamos en un periodo tan corto de tiempo como el nuestro, que estamos hablando de... Que se podrían haber extinguido ya, a lo mejor, o... Claro. Se han extinguido antes o se van a extinguir sí. Van a nacer después, pero que coincida justo con nuestra generación o siquiera con esta generación, con la vida de en la Tierra, de todo el tiempo que podamos vivir, o con la vida del Sol, siquiera, con la vida del Sol. Es tan breve el periodo de tiempo ese comparado con todo con toda la vida del universo que es muy difícil. Ese es uno de los problemas de por qué no hay encuentros. No tanto como el que no se pueda desarrollar vida en otros planetas, sino el hecho de que no coincidamos en un periodo de vida tan largo. Tiene que ser algo muy azaroso, por lo que dices. Claro, tiene que ser de mucha casualidad. Mucha casualidad, claro. Que aparezcan en lugares cercanos, pues no sé, en una estrella más o menos cercana, que no estemos a demasiados años luz de diferencia y que podamos hacernos señales de alguna forma. Tiene que ser una casualidad muy, muy, muy grande. Ya es más doble casualidad, ¿no? O sea, ya que aparezca vida y que encima coincida en el mismo periodo de tiempo en el que los dos sistemas vivos
puedan comunicarse, ¿no? Yo de todas formas quería este debate un poquito al final, quería aclarar antes, vale. Y vamos a tirarnos para atrás y ya vamos a ir acabando ya con eso, porque como habíamos tirado lo de la luz, lo de la velocidad y todo esto, era, yo lo quería hacer para poder entender lo que es un agujero negro, ¿no? Porque es una estrella, corrígeme si me equivoco, Rubén, que se va haciendo grande en su muerte, va combustionando, ¿no? ¿Es algo así? Sí, implosiona, se hace grande, pero luego implosiona para adentro y entonces se hace tan denso, tiene tanta gravedad, o sea, tiene tanta masa en tan poco espacio que atrae a todo lo que tiene alrededor y por lo tanto va cayendo sobre ese punto más y más masa y por lo tanto cada vez se hace una fuerza más grande que va atrayendo cada vez más. Es una especie de planeta que imagínate que todo el planeta Tierra estuviese concentrado en una pelota de tenis, toda la fuerza de eso. Entonces, claro, iría atrayendo todo lo que tiene cerca, lo iría atrayendo cada vez más, y si fuese concentrando cada vez más la masa ahí, claro, pues entonces haría que... Y es tan fuerte que la luz que genera no puede vencer la velocidad de escape del planeta y se queda. Es decir, es algo brutal. Y no solo la que genera, sino la que intenta pasar a través de, acerca de él, ¿sabes? Digamos que la, para nosotros es como si la atravesase, la captase para adentro. Bueno, y luego... se quedase en el pozo ese. Luego esto es como... Este tema de conversación es infinito, ¿eh? Como el universo podríamos entrar y hablar, pero seguramente igual tenemos oportunidad más adelante de poder volver a adentrarnos, hablar de los agujeros negros, a lo mejor hablar de la singularidad, de todas estas cosas que añaden aún más misterio, ¿no? y más sorpresa, ¿no? Ante todo lo que todo lo que nos envuelve, toda esta realidad, ¿no? Porque es una realidad, eso sí que es una realidad y es fascinante y, como he dicho antes, no hace falta pensar en o creer en que nos puedan estar, simplemente con ver el universo asomarse una noche es fascinante, es mirar hacia arriba. El hombre de hoy en día, yo creo que mira muy hacia abajo, cada vez miramos muy hacia la pantalla del móvil, hacia lo que tenemos aquí, y tenemos que volver un poco pues a contemplar esas maravillas, las estrellas, ¿no? Rubén, no te queremos molestar más, Rubén Ferrer, muchas gracias por esta atención que has tenido con nosotros y te invitamos a, bueno, pues si a ti te apetece... Gracias pues, a vosotros por invitarme, ¿no? Sí. Y en otra ocasión poder contar contigo para hablar muy de bien. Más temas del universo. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. Tras haber, como decíamos, habernos adentrado en las profundidades del cosmos, tras haber intentado explicar el por qué es fácil de que en el universo pueda haber vida, siendo muy probable que la haya inteligente también, ¿por qué no? Pero también hemos podido comprobar, yo creo, lo complicado de viajar por el universo, de las enormes distancias que nos separan de un punto a otro, de que se necesitaría una tecnología muy avanzada para poder salvarlas. Al menos para el hombre de hoy, ese hombre tecnológico y tan avanzado, esto es imposible. Nuestra evolución en cuanto a tecnología se refiere ha sufrido una serie de cambios y progresos tan prodigiosos que si echamos la vista atrás, no muy atrás, pongamos por ejemplo 20 años, cuando los ladrillos móvil empezaban a adentrarse y cuando Internet se atisbaba como algo para lo que no sabíamos muy bien cómo íbamos a utilizar. Por no hablar de retrotraernos a 50 o 100 años. Imagínese, ahora, una sola civilización parecida a la nuestra, pero con una evolución de 100.000 años, por ejemplo. Nada descabellado pensarlo en un universo que se maneja con cifras inabarcables para nosotros. Pues bien, imagine por un momento la tecnología alcanzada por esos seres,
por esta civilización, hipotética civilización, con esa longevidad. ¿No sería muy irracional que hubieran encontrado la forma, el atajo, en ese tejido espacio-temporal, ese tejido del que tanto nos habló Albert Einstein, haber encontrado ese atajo para poder acortar tiempos y distancias? ¿Por qué no? ¿Podría ser?